Buenos días, mi gente. Buenos días, buenos días, buenos días. Les saludo a su amigo El Bandido y sus aventuras. ¿Cómo no? Un bonito sabadito. Aquí vamos con rumbo a Nashville, Tennessee. Vamos a una invitación que me hicieron los amigos Gabino, el amigo Ramiro, el amigo El Cocho. Varios. Hay un torneo. Es un torneo de Blue Guido, de pura mojarrita. Vamos a ver y a convivir un rato con los amigos de allá. Hace como 15 días atrás estuve por allá en la pesca de striper. Ahora vamos a la pesca de Blue Guido. Así que me recita, si está viendo el video, no se olvide darle el dedito para arriba, compartir para que en YouTube nos siga recomendando, viejones. Así que vamos a tener cocina. No sé de qué va a haber cocina. Yo creo que de mojarras o lo que caiga. Pero vamos a tener cocina, vamos a tener una buena convivencia. Así que, racita, ya sabes, saluditos a todos y Dios me lo bendiga. Y nos vemos en la pesca. ¡Bum! Bueno, mi gente, ya estamos a una hora de nuestro destino. Ya nos amaneció. Miren qué bonita mañana. Está algo fresco, pero veo que viene saliendo el sol muy, muy bonito. Vamos ya poquito a poquito acercándonos a nuestro destino. Nos vamos a reunir con los muchachos de aquí de Nashville. Más bonito mañana, viene saliendo el mero astro, mira. Mero solcito, creo que va a calentar más al rato. Y ahorita la mañana está fresco. Ya viene cambiando el clima. Ya ha estado frío estos días, pero miren, ahí viene el sol. Digo que al rato se va a poner bien bonito. Así que vamos a acabar de llegar, raza. Vamos a pescar a ver cómo nos va, racita. Bueno, mi gente, les saludo a su compa El Bandido y sus aventuras. ¿Cómo no? Aquí andamos una vez más en Nashville, Tennessee. Aquí andamos, vinimos a un torneo donde me invitó el amigo Ramiro, el amigo Gabino. Vamos a competir por las mojarras más grandes, los que pesan 5 mojarras. Y voy a rifar 3 cañas también, el que se las lleve, se las llevó. Ahí está, aquí me acompaña el amigo, un dominica cazador en USA. Ahí está, para que se suscriban a su canal. Saludos del amigo Ramiro, cómo no, mira, ya el viejo ya lo conoce. Ya dijo, ha salido ahí con el cocho. Ajá. Me pegó una arrastrada hace como 15, 2 semanas atrás. Mañana tenemos la revancha, ¿no? Mañana, a ver, tal vez me quede yo para esta mañana. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Javier. Javier. Y Alejandro. Bueno, ya también ya lo miraron en el video, hermano de Ramiro. No sé, racita, ahí estamos. A ver, que gane el mejor. Y ya saben que la pesca es la pesca. Y a veces te va bien y a veces te va mal. Nada es seguro. Pero ahí estamos, racita. Una disculpa, mi gente. No pude subir más video de captura porque una cámara me echó y me dañó todas las imágenes, todos los videos. Entonces, pues solamente voy a subir lo que grabé en la otra cámara, raza. Y discúlpenme, pero son cosas que uno, pues, sí, pasan es. Y la verdad, pues no hay remedio. A su madre. 3-1 Gabino. A ver, ¿quién es el next? ¿Quién es el siguiente? No, pero yo. Voy a coger las mías a ver qué. No, yo no. No voy a calificar. No, puerco. No, con Gabino no la tiene ninguna. No, chingo. ¿Qué? ¿No? De que le busque, güey. Aunque le rasque por aquí y por allá. ¿Puedo echar ese? Dale, espere. Ah, pura hierba. Acá una vez le echaste ese. Caray, ya está quemando mostaza. 2-10. Pelas. 2-10. No, ira, güey. Esta sí está buena, güey. 2-10. ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál? ¿Estas? Sí, es. No, para, estás. Para, sí, para, no, para eso venimos, pa. Hey. Muestra.
4. Allá, mira aquí esta otra. Allá por tu pie, por tu rodilla. ¿Esta? Ajá. No, esta está más pequeña que esa. No, hombre, pura chiquita. No, mi escuela. Pero me traje el puro kinder yo. No, esa está buena, viejo. O esta. Dice ni para qué pesarlas. Madre, pongan el disco. No, ese güey va de nada. ¿Quién? Este vato. ¿Qué? No, güey, neta. No le echamos plomo. De 3 onzas. Ah, ¿qué? Ya. Le quería meter la ancla a una, pero no le cupo. 2.14. 2.14. Ah, chingado. ¿Sirve esto? Porque se me hacen más grandes. ¿Quién trae otra báscula para calarla? Es que la esta está pesada. Sí, esa, la Shell Cracker, esa que agarró. ¿Pues sí? Sí, esa está. Esas pesan. A ver, otra vez, mira. Si falla otra vez, la vamos a... ¿Quién trae otra báscula? No, si pesa eso, pesa. Sí, igual, sí. Uh-huh, igual. Uh-huh. Siguiente. Ay, ya está chiquito. Ya. Ya le apartaste, yo ni perdona. En el segundo ese dron va a estar bueno. ¿Dónde te llevas al segundo lugar? Pesa más el gato. Yo sí digo que pesa más el gato que ese. Entonces el segundo lugar lo lleva ganando él. El... No, el los primero. Este. Sí, pero el segundo lo lleva él, ¿no? Pues a ver si... Pues es el pescado más grande. No, el pescado más grande. 2.8. 2.8, no. Gracias por la colaboración. ¿Qué falta? Ahí, pedame esa mía. Traen el cheque. Sí, pues ya. Ya la llevó Ramiro. Sí, nah. Ya. Y algo le estaba echando, no sé, le estaba echando arena porque lo dieron. ¿Y en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Que le iba a dar 50, pues, abuelo? Nah. Pues no, no quiso. 2.10. ¿Eh? Ya la había pensado. Ya la había pensado. Pensado 2.10. ¿Igual que las mías? No, esa tiene una bolsa más. Sí. Abuelo. ¿Sí? ¿Cuáles son, viejo? A ver, mira esa que traes ahí en la mano, güey. Y esas están buenas. ¿Cuántas son? 4. ¿Y esta, güey? A ver. 2.13. 2.13. Ya vino. 2.2. Ahora vamos con el dron. A ver el dron cuánto pesa, ya está flaco. No, está flaco. ¿Cuánto? Ese tiene dos. Se la va a llevar el café, ¿no? ¿Será? Sí. Se había llenado de agua. 2 o 3 libras. 1.15. 1.15. Se la va a llevar eso. Porque estaba pasando la mano muy feo. Ya lo voy a tirar de una vez al agua. Ah, pero yo traigo otro gato de este. De este porte, fíjense. ¿Lo traes a ver? Sí. Siento, dáteme el café más grande que está debajo del asiento. Ah. 2.12. 1.12. 1.12. ¿Y aquel? El otro era. Uno. La chica. Sácalo, ¿sabes? Sácalo. 1.10. 1.10. No, no. Sácalo. 1.2. No, sí, 1.10. ¿Ahorita y qué? ¿Lo va a botar? ¿Lo va a botar? Sí. ¿Cuánto? 1.12. Eso no lo comemos. 1.12. No. ¿Y por qué no? No sé por qué, pero no. 1.12, ¿no? ¿Mucho qué? Mucha. ¿Tiene mucho? ¿Dos tiene? Nah, pues ya le echó agua. No, y te. Era, a ver, es que la pusiste. A ver, límpiale. Quítale. Yo le he tirado como ya. ¿Dos tiene? Dos tiene. No, pues ya. Ya lo habías tirado. Ay, 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 señor. No, el mío no pesa dos, vamos a ver. ¿Y por qué no lo comes ese? No, está flaco y aparte tiene parásitos. Este mucho tiene mucho parásito, dice. ¿Quién dice? Nosotros hemos agarrado eso. Sí, tiene mucho parásito. ¿Es el más grande? Yo lo agarraba allí, mano. No, si agarra usted para agresar. No, es bueno ese. Es bueno, pero. Pero bien pero tocado. Pero cuando está sano también, no, ese está sano. Bien flaco. Sí. Nosotros hemos sacado y puro parásito. Sí. Huevecillos y lumbrizos. Todo pesa el de Joaquín. ¿Eh?
¿Te lo llevaste? Unos días. No, ya. ¿Y uno? Pues se lo llevó, Por la dieta. 250 eran para... Primero. ¿Para el primer lugar? Y 150 para... Segundo. ¿Para el segundo? Ahí está, $250 se llevó al primer lugar, Gavino. 150. ¿Cuánto? 150. Así es. ¿Y las cañas? ¿Y qué este? ¿Cómo vamos a hacer por las cañas? Por números. Números. Rifa de numerito. ¿Cuántos los números? Contamos los que somos y se hace. ¿Tú me debes los 50, no? Sí, oh, sí, se puede. Ya iba a ganar yo mis 50. ¿Algo de algo? Gavino y. No, bandido, la captura de nosotros. No, ¿para qué sacar? Oye, ¿no sacaron ustedes? Sí, sacamos, pero ¿cuántas? Ustedes tienen más. No, tienen más, ¿para qué sacaron? Eso pues es lo que nos dio el lago. 150 vale el dron, mira dónde está. Hay que comer. Y lo había tirado. Como dijeron, no sé cuánto, lo había tirado. Lo bueno que ahí estaba, si no. Sí, se había ido, todavía vivo, ya fue perdido. Mío, te voy a robar esta bolsa. Yo me acuerdo que unos días tenía que sirve esta cosa. Y después día dos. Pero voy a tener fiesta en la bolsa. Y qué vamos a hacer con tanto. Dios, tu 150 al dron. Y ya lo había tirado ya. 150. 150 al dron. Fíjate. No, pero yo batallé esta para agarrar las mojarritas esas, güey. Ahora sí. Y no, yo le estuve tirando al bagre así, el hondito está grande y nada. ¿Nada? También le pongo el comida. Solo lo mordían y no. ¿Es tuya? Sí. No, ¿cuánto pesaba tu bagre? Unos 10. Uno, no, uno. 15, creo. ¿Cuántos somos? 9. 4. No, él no participa. ¿Tú vas a participar, bandido? No, yo no. 1, 2, 3. No, la tengo 4, 5, 6, 7, 8. Le hablábamos. Iba para allá. Es que yo iba para allá. Me llama, viejo, me llama. No, es que la vez pasada fuimos juntos. Dijo, aquí está bueno. Y como ya había ido con él, dije, yo mala onda, si voy para allá. No, yo allá iba para allá, pero me encontré a la escuela de los huevas. Primero. Cada quien quejarle su. Sí, cada quien quejarle. La más fea. Ay, llévame. Suéltenme la que. Yo voy a jalar el mío. Rompan el hielo, rompan el hielo. No estoy mirando. Jale uno. No mires. Sin mirar. Ah, no, mirar, no. Sin mirar. Devuélvalo. Así, ahí se siente la alerta. Y sin mirar. Tengo la roja ahí. La roja. Blanco. Gris. Negra. Está bien. La conciencia. Ya. Blanca. Quedando. ¿Ah? Blanco. No, te digo. Mira, Gavino se llevó la negra. Cabrón, mira. No. Gavino se llevó la negra. Aquí estamos en blanco, hombre. A ver, ¿quién se llevó la otra? Gracias, mira. ¿Quién se llevó la gris? A ver, se llevó la gris. Blanco. Rojo. ¿Eh? Rojo es aquí. No, gracias. ¿La roja? La roja de Dominique, ¿no? Mira, por el color de la sudadera. Sí, rojo. Me quedo con la roja. Ya está bonita. Está bonita. Mire, mi gente. Gané una cañita, Lewis. Qué buena caña. Está bonita. Esa está con Jake la traía ya. Sí. Está bonita esa. Está bonita. Bass Pro. Pues ahí está. No, pues gracias. Todo gracias, por hoy. Gracias. Vamos allá a comer ahorita, ¿no? Sí, vamos a comer. Vamos a echar allá en el coso. Allá en el pinete. Dale pues, vamos. Yo igual ahí traigo salmón, traigo unas gorditas y unos tamales. Vamos. Hay bastante gente. Sí, pero hay áreas de ahí que todavía hay mesas vacías ahí. Vamos.
Yo le quiero. ¿Algo que quieras decir, Ramiro? No, saludos a todos. Gracias por ver los videos. Te voy a pasar el huevo, Ramiro. Andamos con toda la sal, pero. Pero lo bueno es divertirnos, ¿no? Mira, ¿qué ves? Porque no tiene que comer aquel. Llévate una mojarra. Dios, vamos ya a las crapi, ¿no? Creo que sí. Ven acá. Ven acá un momentito. Bueno, mi gente, ahorita vamos a poner una botanita, vamos a calentar unas gorditas que trajimos por ahí. Y aquí el amigo hizo pozole, men, miren nomás. Qué lujo, viejón. Gordita, otra que. ¿Quieren probar el salmón? Sí. Ya que un amigo me regaló uno. Ni me dijiste cómo lo cocinaste, va. Prueba el salmón. Pruébalo, pruébalo. Permiso. Prueba el salmón, ahí está el salmón, viejo. Prueba el salmón. ¿Este es humado? Es humado. La neta, yo ni el salmón nunca lo he probado. ¿Pero salmón, Dominica? Ya me lo voy a probar, yo como de todo lo que me den. Dale, viejo. Ahí está el repollo, miren, los rábanos. Ah, mi gente, después de la pega, aquí estamos en el convivio con los muchachos. Se prepararon lo que es un pozole. ¿Cómo está el salmón? ¿Tú? Aquí el bandido se trajo un salmón. Salmón ahumado. Lo vamos a probar, yo nunca lo he probado, pero. De verdad que yo tengo que ir a Michigan a buscar salmón. A buscar salmón, porque mira. Viejo, no, hombre. Pero está exquisito. Esa perca, el salmón. Que aquí, mira, tenemos pupusa. No, gordita. Me diga, gordita. Miren el pozole que prepararon. Aquí está el repollo, mira. Ah, bueno. Ponete la bolsa. Para no me gane cuando yo comía. Así que vamos a deleitarnos de esta comida. Y nada, mi gente. Muy bueno. Perdón. Allá hay más, Hijo. Ven a la cucharita, primo. ¿Puedes ver? ¿Qué te doy? Chilito. A ver. ¿Pero? Yo pensé que este era el oro, pero en Chile, ¿no? ¿Está picoso? ¿Está picoso? Es habanero con... Pasa que la picada, perdón. Viejo, esto está perro, ¿no? Ahí hay salsita también de esa de árbol. Por si no les... Mira. Mira. ¿Cómo es Chile, Dominica? ¿Qué te crees que yo no como? Esto es para el puro paladar, mi hijo. Mira. Oh, viejo, ahorita vas a ver cómo van a la letra. Aprovechando el viaje, va. Pues venga. Gracias. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere? No, yo estoy bien. ¿Tú, viejo? Dale, mujer. Gracias. ¿Dónde está el rábano? ¿Dónde está el rábano? Escúchalo.
Los limones por ahí están también, ¿eh? Pues la pasamos bien, gracias a Dios. Buena convivencia, saluditos y nos vemos hasta la próxima, raza. Un saludo a mi amigo, un Dominica Cazador en USA. Ahí le voy a dejar el link de él, de la página, para que lo sigas en YouTube. Nos vemos y nos vemos hasta la próxima.